marco de nuestras facultades como institución nacional de derechos humanos, hemos venido acompañando el proceso eleccionario en sus etapas preelectoral, el proceso electoral propiamente dicho y la etapa postelectoral, para garantizarles con todo el andamiaje institucional, señor presidente, las garantías de seguridad a los líderes sociales, a las organizaciones de víctimas, a las agrupaciones políticas, porque entendemos que este es un escenario muy importante para las víctimas de este país, sobre todo en lo que tiene que ver con la elección de las 16 curules de paz de las circunscripciones transitorias especiales para la paz, porque es un mensaje reparador a las víctimas de este país. También es muy importante destacar que hemos venido adelantando acciones pedagógicas, acciones de promoción y divulgación de los derechos individuales y colectivos, pero haciendo especial énfasis en preservar y salvaguardar el derecho a la participación ciudadana, no solo de las organizaciones de víctimas, no solo de los aspirantes, sino de todos los ciudadanos a lo largo y ancho del territorio nacional. Necesitamos un proceso electoral, y así lo ha garantizado el Gobierno Nacional, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, el señor Registrador Nacional, el Consejo Electoral, libre de la injerencia de los grupos armados ilegales. Necesitamos una sociedad y una democracia sólida. De manera, señor presidente, que hemos estado como Defensoría del Pueblo acompañando a la organización electoral en estas rutas pedagógicas porque necesitamos hacer de la democracia un sistema sólido.